San Felipe de antaño, un pensamiento desde el alma. San Felipe, un rincón de Retaúleu, guarda en sus calles el eco de tiempos pasados. Donde cada amanecer traía consigo la sonrisa de su gente. Pueblo Champel, como lo conocen, ha sido cuna de historias y leyendas, de trabajadores incansables y corazones llenos de esperanza. En cada rincón se sentía la dedicación de sus habitantes, hombres y mujeres que con sus manos fuertes labraban la tierra, tejían sueños y construían un futuro para sus familias. Los rostros curtidos por el sol reflejaban la esencia de un pueblo que nunca se rindió, que encontró en el trabajo su orgullo y en la comunidad su fuerza. Las personalidades de la época, aquellos que lideraban con sabiduría y corazón, eran el alma de San Felipe. Sus profesiones, desde el artesano hasta el maestro, desde el agricultor hasta el comerciante, todos ellos contribuían a la grandeza de este pueblo. Cada uno, en su oficio, dejaba una huella indeleble, formando el carácter de una tierra que aún hoy en día se recuerda con respeto y admiración. San Felipe es más que un municipio, es un testimonio vivo de la perseverancia y del amor por lo propio. En sus fiestas se celebra no solo a su santa patrona, sino también a la esencia misma de su gente. Una comunidad unida que en la sencillez de sus vidas encontró la riqueza verdadera. Hoy, al mirar hacia atrás, vemos no solo un lugar, sino un legado. San Felipe de antaño nos enseña que el verdadero tesoro de un pueblo está en su gente, en sus sonrisas, en sus manos trabajadoras y en el orgullo de ser quienes son. Este pensamiento, desde lo más profundo del alma, es un homenaje a todos ellos, a quienes hicieron de San Felipe un pueblo grande, no por su tamaño, sino por la grandeza de su espíritu. Soy Álvaro Rojas, en búsqueda de más historias.